8:34. Cambiamos el tono porque queremos celebrar a las mamás. ¿Y quién mejor que un mamón profesional como mi querido Simón, que está en el terminal? Que no, no lo digo yo, lo dice él. Simón siempre dice con mucho orgullo, yo no soy. Soy mamón. Es verdad, así que vamos a partir este móvil primero saludando a mi santa madre, María del Pilar Bustamante Escayol, que me tuvo cuando tenía 20 años de edad, cuando después posteriormente estudió educación, ella es profesora, jubilada, maratonista, madre querida, un besito para ti, para mi esposa también, para la Natalia, que también es madre de dos preciosuras, de la niña y de la Lola, y para todas las mamás de Chile y el mundo, como la que tengo acá a mi lado. Señora, ¿cómo se llama usted? Perdóneme. Antes que todo, una flor para otra flor. Ahí te le pasé dos, no, ya una nomás. Mira, hay que entregarle a la gente. ¿Cómo se llama usted, Alejandra? Alejandra. Oye, ¿usted es mamá, abuela, las tiene todas? Sí, soy mamá, soy abuela. Tengo dos yernos muy lindos, maravillosos. Tengo dos hijas preciosas. Un feliz día para ella. Y yo voy a ver a mi mamá. Su mamita. Se emociona de inmediato. ¿Por qué se emociona? Porque tengo la virtud de tener dos hijas preciosas con nosotros y una mamá bellísima, una hermana maravillosa, nada que decir. Alejandra, ¿cómo se llama su mamita? Cristina. Cristina. La Cristina, Cristina es su mamá, es la abuelita de la familia. Sí. ¿Cuántos años tiene de todo esto? Mi mamá tiene 72. ¿Joven? Sí, está joven todavía. ¿Usted también? Sí, pero bueno, la salud... Lo de siempre nomás. Lo que uno cuando va entrando en edad se le está presentando algunas enfermedades, pero ahí vamos. Ahí vamos. Pero propias de la edad, ¿no? Exactamente. Una buena friega con el carnet, como dicen en el campo. Así, así, refregar con el carnet nomás. Oiga, ¿y por qué le emociona tanto el hecho de acordarse de sus hijas, de su madre? ¿Es bonito ser mamá? ¿Usted lo disfruta, le gusta? Sí, sí. Yo sufro mucho, pero no por sufrimiento de tristeza, sino que sufro porque las veo que ellas están luchando igual como lo hice yo con ella. Se siente reflejada. Sí. Estudian, trabajan, se preocupan de sus hijas, de sus hijos, de sus esposos, de su papá, que es mi esposo, que es un hombre maravilloso. Qué linda familia. La emoción ahí a flor de piel, Alejandra. Sí. Mira, la María Luisa Godoy me está diciendo qué linda familia, ella reacciona ahí con lo que usted está diciendo. Un besito grande para la Mari y un feliz día para ella también. Besito, Alejandra, enorme para usted. ¿Cuántos nietos tiene? Manda muchos besitos. Muchas gracias, un beso igual y feliz día para todas las madres, para todas las mamitas. Para que tengan un lindo día y yo voy a ir a disfrutar la mía también, pues. ¿Cómo celebra usted esta fecha? En familia. ¿Hacen alguna comida en especial? De repente hacemos almuerzo o once. Y siempre he dicho, yo feliz estando con mis hijos. Pollo reunido. ¿Cocina ella? ¿O le cocina a las nietos, hijas? ¿Cuántos hijos tienen total? Cuénteme la composición de su familia. ¿Y quién cocina? Me pregunta la Mari Godoy en esta fecha. ¿Mis hijas o los hombres? No, los hombres también. Mi marido va a cocinar. Se preocupan de servirnos a nosotros, de atendernos. Nietos tengo varios, digamos que unos 11. Ah, mire, ¿qué número? Dos nietas de 15 años, una de 14, que son mis princesas, las chiquillas. Oigan, y después ya vienen ya los más pollitos. Es muy entretenida esas 11, esas comidas ahí con la familia, ¿no? Todos juntos. No, nos acordamos de cosas buenas, cosas malas, pero lo pasamos bien. Oiga, ¿qué canción le gusta? ¿Quiere ver un tema? DJ Fox le va a poner un tema relacionado a algo que le recuerda a su mamá, quizás. Me gusta el de Camilo Sesto. ¿Cuál le gusta? Eso, porque a mi mamá le encanta Camilo Sesto. Sí. Pongámosla entonces. De repente, a lo lejos, porque como ella vive en Santa Cruz y yo acá en Santiago, entonces... Que la llame y prenda la tele. Pero cuando suena ese tema, me imagino se le brilla los ojitos. Sí. Sí. Llamemos a la mamá. La mamá estará viendo la tele hasta ahora, ¿no? Debe estar atendiendo a mi papá. Difícil que vea tele. Pero ahí las chicas le van a comentar. Oye, después. Que la llame, que la llame y la prenda. Oiga, saque el teléfono, ahí le están llamando. Sí. ¿A qué le toma el búho todo esto? Ah, no, falta. Por eso, por mientras que la llame, le diga que prenda la tele y la saludamos. Llame a la mamá. ¿La puede llamar o no?
Llámela mamita. A la Gloria, a la Gloria. Gloria. Ah, no, Cristina, nada que ver. Gloria, la otra señora. Cristina y Alejandra, ahí sí. Ay, María, mamá Cristina, ahí está. Ponga el altavoz. Sí, pues el altavoz. Ahí está. Oye, ¿se parece a usted? ¿Se parece? Oye, 11 nietos, bueno, qué bonita la familia. ¿Le gusta Lucho Jara o no? Sí, también me gusta Luchito Jara. ¿Le gusta Luchito Jara? ¿A quién no le gusta Hola. Luchito Jara? Mamita, feliz día, mami. Estoy en directo de TVN, saludándote aquí en el terminal. ¿Estoy en el terminal? Sí, mamita. Ponga la tele, señora Cristina, el 7. Ponga el TVN. Sí, sí, está en altavoz. ¿Aló? ¿Con quién está ahí? Con... Simón. Con Simón de TVN, del Buenos Días a Todos. Ya. Yeah. Ponga la tele. ¿Qué canal? TVN. Yeah. Ay, yo le hablo. Está poniendo la tele. Al tiro. Ya, mamita. ¿Eh? ¿Prendió la tele? ¿Prendió? Señora sí, Cristina. Buenos días a todos. Buenos días, señora Cristina. Feliz día, mamita. Un feliz día para ti, para la niña, para mi hermana. Te amo, te adoro. Eres la mamita más hermosa. Ay, gracias, hija. ¿Ya? Y en un ratito más nos vemos. Felicitaciones por la familia. Buenos días. Felicidades para todas. Ay, qué lindo, Simón. Ay, qué bueno, ya un besito. Un besito. Yo igual, madre, te amo. Y en un ratito más nos vemos. Qué bonito. Besito, señora Cristina. Sí, qué lindo. Qué bonito. Le pusimos aquí en el GC, feliz día, María Cristina. Maravilloso. Oiga, le pusimos en la tele, la letrita que sale en la tele, que nosotros le llamamos generador de caracteres, le pusimos feliz día, Cristina. ¿Ves? Ay, gracias. Muchas gracias. Y Alejandra también, por supuesto, se lo decimos acá. Oiga. Qué lindo. ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde estás, Victoria? Victoria. ¿Quién me está saludando? Mi hijo menor, mi nuera. La florcita Ina, por favor, ayúdame acá. Oiga. Qué hermoso. ¿Alguna? ¿Me van a hacer llorar? No. Felicidades, minuto. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo tres. ¿Hacia dónde se dirige? A Paredones, de allá soy yo y allá tengo a mi hijo mayor también. ¿Algún cantante en especial que le guste alguna canción? ¿De mis tiempos? Sí, o de cualquier tiempo. Jara. ¿Luchito Jara? ¿Luchito Jara le gusta? Sí. No, no me digas no. Quiero proponerte una canción. Simón, ponle sono. Ponle sono, dile que le tenemos un regalo. Póngale sono, espérese. Mira, le tengo un regalo. Le tengo un regalo, espérese. Le voy a poner mi retorno que tiene instrucciones. Espérate, ahí. Hola, sí, estoy chequeándolo. Adelante, estudio. Sí, hola, ¿qué tal? Ahí, ponle sono. ¿Cómo se llama la señora? Es que tenemos una surprise. Su nombre y cargo. Victoria. Victoria. Muy buenos días, señora Victoria. Tres. Espérate, ahí te lo Victoria. Va. Espera, Luchito. Mira que la va a saludar. Escucha. A ver. Escucha bien. A ver, vamos a ver. Ahora sí, a partir de ahora ya. ¿Escucha bien o no? Muy buenos días, ¿aló? Señora Victoria. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Oye, hermosa la voz tuya. Toda la vida la he admirado, de verdad. Ah. Oiga, pero... No solo como cantante, como persona también. Pero qué lindo. ¿Sabe qué? Porque me emociona mucho verla, porque yo un día como hoy me acuerdo de mi madre, pues. Sí. A quien siempre le mandaba flores, rosas. Sí, pues. Un gran hijo. Sí. Sí, lo admiro por muy buen hijo. Oiga, doña Victoria, ¿usted tiene hijos, tiene nietos, dígame, tiene marido, es soltera, es viuda, es separada, casada? Uf, tengo tres hijos. Mi hijo mayor tiene 45, la niña tiene 36 y el menor tiene 28. O sea, ¿ya tiene nieto usted, pues? Y sí, soy casada. Casada. Tengo tres nietos, felizmente. Una de 14, uno de 13 y una de 7.
Oiga, doña Victoria, ¿qué le parece a usted ese tremendo periodista que tiene al lado? Miren la pinta, el regalo que le mandamos el Día de la Madre. Hermoso, pues, si lo veo, sí. Muchas gracias, un regalo. ¿Cómo estás, Lucho, querido? Bien, Simón, mira, querido. Oye, el aplauso porque tenemos aquí a Luchito Jara. Por excelencia. Perdonen que no lo hayamos presentado, no, pero queríamos sorprender a la señora Victoria porque cuando dijo que uno de sus artistas favoritos era Lucho, dijimos, hagámoslo pasar para que la sorprenda, Luchito, qué rico tenerte aquí. Igual. ¡Grande Lucho Jara! Oiga, doña Victoria. Muy agradecida. Yo me acuerdo... Que todas las mamitas tengan un lindo día como este que estoy empezando. Eso. Oye, Simón, yo recuerdo todos los días en la mañana yo despertaba a mi mamá a preguntarle si se había tomado los remedios. Ella tomaba remedio para la presión, sí. Valsartán 160 miligramos, sin diurético, y tomaba atorvastatina para el colesterol. Yo no sé si usted, señora Victoria, está tomando algún medicamento como para recordárselo. Gracias a Dios, todavía no. ¡Mire usted! ¡Mire! Está como tuna, sí. La Victoria. Fabuloso, ¿eh? Con 60 y casi, 8, casi 68 años encima, pero todavía no. No me creo, pero se ve estupenda. Estupenda, pero se ve muy joven hoy día, 68. Mejor. Colóqueselo como si fuese un audífono de música de eso. Probando, ahí escucha bien o no, la música de fondo está Luis Alberto. Luis Alberto Jara Cantillana, que grande, lo más grande del músico nacional. Ahí lo escucha. Luchito, ahí te escucha, la señora ya tiene audífono, está perfecto. Va al cielo de las plantas, ¿cómo está, amigo mío? Acá en el terminal, porque hay mucha historia por acá. Dígame, Luchito. Oye, Simón, yo me imagino que esas flores fueron parte del regalo del presupuesto del Buenos Días a Todos. ¿Te rajaste con un poquito de flores o no? Pero si tú lo conoces, ¿cuándo se ha rajado, Simón? No. Lo no, queremos no, por otras cosas. O dime, en el otro canal, en el otro matinal se ponía, porque aquí todavía no paga el piso. Yo diría que más que cagado es macabeo. Yo tengo esa información. Perdone que lo diga. Pero, Simón, ¿esas flores son del Buenos Días o son de parte tuya? Mira, sin el mucho gusto, el presupuesto era exiguo, imagínate acá. Oye, pero da lo mismo. Lo importante es que el Buenos Días a Todos y yo somos uno solo, así que el presupuesto se aúna. Mira, y además mira que vivo. Uno puede hacer estas cosas para tratar de... pero mira, muestra las flores, Chispita, querido. Chispita, querido, que día en la mañana le dije, vamos a celebrar el Día de la Mamá. Qué bonito. Podríamos traer esta banda famosa que es de Magallanes. ¿Qué banda, mijo? La que estuvo la otra vez ahí, esta que son magallánicos. ¿Cuál? Natalino, mírale. Porque pensaba que eran de Natales. Nada que ver, perdidísimo. Pero acá estamos. Mira la gente cómo se acerca, ¿eh? Se acerca porque son todos mamones. Todos quieren saludar a la mamá. Estoy acá con toda la gente. Mira, hagamos una cosa. Voy a seguir, me permiten para hablar. Me dijeron que estaba de cumpleaños hoy día, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Rosa. Rosa. Rosa para otra Rosa. Rosa, tan maravillosa. Feliz cumpleaños. Oiga, ¿es mamá? ¿Tiene a su mamá viva? ¿En qué características ocurre todo? No estaba viva mi viejita. Un besito al cielo, me imagino que la recuerdan esta fecha especial. Muy especial. Es muy... La he hecho mucho de menos. Y un besito a mis hijas y a mis 7 nietos. ¿Cuántos hijos? ¿7 nietos? ¿Cuántos hijos? Eso no. Que voy viajando. ¿Dónde viaja? Voy al sur. A Temuco, que le vaya muy bien. Oye, nos quedamos acá, vamos a estar así, yendo y viniendo. Voy con usted al estudio, tenemos preparado al mariachi que canta bonito, a la rubia que entrega flores y que aporta contenido, el equipo del Buenos Días a Todos desplegados. ¡Sale, Paloma, de acá! ¡Sale de acá! Seguimos acá, mantenémonos, nos mantenemos, eso, vamos. Mantente ahí. Un beso. Oye, celebrando a todas las mamitas mientras nosotros conversamos con Luchito. Qué un gusto tenerlo aquí en el estudio, tremenda artista.